Buenas noches con todo el público filatelista. Esta noche, diciembre 6, domingo 2020, vamos a continuar con las charlas de mi oficina. Esta vez me ha tocado hablar de los sellos de multa del Ecuador, de los franqueos con AR, que es el aviso de recepción, los franqueos con UH, que es la última hora, Correo Expreso y algunas que otras marcas inusuales que vamos a ver el día de hoy. Antes que nada, como siempre costumbre, agradecer a todos los televidentes presentes aquí, los colegas latinoamericanos aficionados a la filatelia, que noche a noche nos acompañan en este su canal de mi oficina. Agradecer también muy efusivamente a Henry Márquez, que nos dedica todo el tiempo en las noches para editar y para tenerlos en YouTube todos y cada una de las charlas que pasan en este canal de mi oficina. Alfonso Molina también por el generador de la idea de estas reuniones durante las exhibiciones de estampillas y para mantenernos siempre unidos con su energía que lo caracteriza. Muchas gracias también a la Asociación Filatélica Ecuatoriana y al Club Filatélico Guayaquil, que son los clubes a los que pertenezco aquí en el Ecuador, siempre me están apoyando. Y a la Federación Interamericana de Filatelia, que nos une en el aspecto legal, así como a la Federación Internacional de Filatelia, que nos ha dado el reconocimiento para mantener su logo dentro de lo que son las charlas de mi oficina. En honor a las fiestas de mi ciudad, de la ciudad de Quito, ciudad en donde vivo, he puesto la bandera superior izquierdo, sitio superior izquierdo, para que ustedes, para que quede como un recordatorio. Les comento para que ustedes sepan este tema de la fundación de la ciudad de Quito, el día de hoy se conmemora. Vamos a dar un paso a la charla, hablando un poquito ya de las estampillas de multa que el Ecuador emitió. Inicialmente la idea era cumplir con los acuerdos a los que el país había suscrito, que eran, se necesitaba multar determinadas correspondencias que venían sin el pago correspondiente, se necesitaba multar cartas internas que no pagaban la tarifa correspondiente. Por lo tanto, se planteó desde un principio generar unas estampillas especiales para esto y emitirse estampillas especiales para esto. Aparte del matasello este con la T, que ya les voy a decir de qué se trata, y aquí pueden ustedes ver un poco de sellos matasellados con este matasello de la T. Vamos también a ver unas marcas inusuales, que son rezagos, devoluciones, tránsitos, no reclamados, y tarde. Únicamente con un vistazo general, un pantallazo general, porque más nos vamos a concentrar en el tema de las multas. La estructura de la charla va a ser de la siguiente manera. Los sellos de multa en el Ecuador eran para la cobranza de la correspondencia que venía mal franqueada del exterior. Entonces vamos a ver primero los sellos de multa de la emisión de 1896, que eran para multar la correspondencia que venía del exterior incompleta. Eso se llama el incoming mail en inglés. Vamos a ver también los sellos de multa de la misma emisión que servían para multar la correspondencia interna dentro de las ciudades del Ecuador que tenían porte incompleto. Vamos a apreciar una serie de multas no emitidas del año 1922. En el segundo punto veremos los sellos de multa de la emisión de 1929 de la misma manera en relación a los términos anteriores. Como tercer punto, de la misma manera, sellos emitidos de 1958 para multar correspondencia de incoming mail incompleta o porte interno. Estos tres puntos son tres series diferentes que vamos a ver que emitió mi país para multar la correspondencia extranjera que llegaba al país mal pagada, poco pagada, con déficit, y para que la persona que recibía esa correspondencia tenga que completar el pago comprando las estampillas que les he mencionado, estas tres series. Y también para multarse correspondencia interna a nivel local. Esa va a ser la estructura de los tres puntos. En el cuarto punto vamos a ver los sellos de multa que son para los sellos de multa 1996 para multar la correspondencia de mail venido, el 5 igual, lo que ya les mencioné. Y el punto 7 es importante, que es la correspondencia ecuatoriana que sale al exterior.
Disculpen, la anterior diapositiva estaba, no se movía. El primer punto son los sellos de multa de la emisión de 1896. Esta emisión de 1896 fue hecha por la Hamilton Banknote, por Nicolás Ibe. Todos ya conocemos la historia de Nicolás Ibe, que nos envió unos sellos para poder después reimprimirlos, el contrato famoso. Bueno, una de las series fue justamente la de multas, que es esta, la serie de 1896, que tiene sellos originales y tiene sellos reimpresiones. Esto ya lo hemos visto en la charla ciber, no lo vamos a ver, solamente lo estoy mencionando para recordárselos. Hay sellos de 1 centavo, 2 centavos, 5 y 10, en donde se pueden distinguir originales de reimpresiones en base a los papeles, en base a los colores y en base a otros temas. Cabe resaltar que existen sellos con marca de agua y sin marca de agua en ambos tipos, en originales y en reprimidos. Para el tema de valores altos, tenemos el 20 centavos, 50 centavos y 100 centavos de la misma emisión de multa, sellos emitidos para multar cartas extranjeras. Tenemos pruebas para también esta serie, pruebas bien perforadas en los colores emitidos, y tenemos una prueba muy bonita con el sin el valor en el centro. Otras pruebas en otro color. Y tenemos también die proof, que son las pruebas de dado numeradas, cartón grueso, también de la misma manera de estos sellos de multa. En otros colores. Y el 2 centavos también en otros colores. Cabe resaltar que se pueden conseguir muchos errores ahí en perforadas intermedias de estos sellos de multa también. Y también hay con la perforación corrida, perforación doblada, más que nada en los ángulos de las hojas. Son raros, pero existen. Interesante la disposición y composición de la plana de estas estampillas. Estas estampillas son más que nada de 100 unidades, en donde tenían un centro común. Arrancaba hacia la izquierda, hacia arriba, el 1 centavo con 100 unidades, el 2 también. El 10, el 20 y 50 hacia abajo, es decir, eran planas de 400 sellos que en el centro venían intercaladas. Se podía hacer un bloque de 4 intercalado los 4 valores, debido a que desde ahí nacían hacia arriba, derecha, izquierda, o hacia abajo, izquierda, derecha, igual las planas de 100 unidades. Y en dos variantes, en 1, 2, 20 y 50, en 2, 5, 50 y 100. Esto básicamente para tener una idea de los sellos que fueron emitidos. En el año 1922 existe otro tipo de estampillas de multas, no fueron emitidos, no fueron usados. Les pongo aquí la foto como referencia. Otro sello también de origen desconocido es un sello resellado con la palabra multas en el sello de telégrafos. Esta es una estampilla que es muy rara, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo conocimiento de que existió un registro oficial en donde autorizó o obligó que se use este tipo de estampillas. Esta estampilla no es un sello, por decirlo así, falso, hecho en casa, con matasellos de locales, ya que tiene la variedad. Se puede ver a la derecha las impresiones de intaglio del mecanismo que los reselló. La segunda serie, y es la serie de 1929, la serie emitida, es emitida ya por la American Banknote, valores 5, 20 y 5 y 10 para el tema de multas también. Y tenemos unas bonitas pruebas de estas estampillas de multas. La tercera serie es una serie emitida en 1958 por la Stadtdruckerei de Viena, compuesta por 4 valores. Básicamente estas son las estampillas emitidas por el Ecuador para supuestamente multar la correspondencia que venía del exterior, falta de pago. Es muy importante recordar un poquito el tema de lo que es el transporte y la correspondencia desde hacia el Ecuador, ya que todo esto cambia desde cuando el Ecuador ingresa a la UPO. El Ecuador ingresa a la UPO en 1880, y antes de esto Ecuador tenía muchos convenios bilaterales con un montón de países, en base a los cuales se multaba o no se multaba la correspondencia, lo cual era un tremendo desorden. Obviamente, cuando entró el Ecuador a la UPU, tuvo que sujetarse a las condiciones de la UPU, que se estableció en 1874, para lo que son los tratados, y en base a eso ya poder multar de manera oficial, de manera coordinada, las cartas tanto de ida como de venida. Tenemos un reglamento interno que nos habla ya un poquito de las leyes, emitido por el gobierno de José María Plácido Camaño en 1884, pocos años de haber entrado Ecuador a la UPU.
se encuentra en la página web que está a mano derecha, abajo, el repositorio de la Flaxo, en donde ya se puede ver un poquito las leyes. Necesitamos leer un poco las leyes para comprender el cómo y el por qué se iban a multar las cartas. El artículo 116 de esta ley postal nos decía que el franqueo es obligatorio para la correspondencia especificada, con excepción de las cartas. Cuando éstas se reciban sin franqueo o franqueo insuficiente, se cobrará en el primer caso al entregarlas el doble del precio de la tarifa y en el segundo el doble de la insuficiencia. Es decir, el monto no pagado acá se le multaba cobrándosele el doble. Dice también el artículo 116 que no hay pues obligación de franquear en las administraciones de Ecuador o de pagar el porte de cartas que se dirigen a países comprendidos en la UPU. Es decir, el interesado puede entregarlas dejando a cargo del que las recibe en el destino el satisfacer el porte de pago. Es decir, se puede enviar cartas sin estampillas, sin el pago. Esto obligaba a que el receptor pague la correspondencia. Tenemos el artículo 117 que nos menciona que cuando no se ha pagado en absoluto el porte, las administraciones nacionales se limitarán a marcar en la cubierta con el sello T, sin anotar la cuota que debe cobrarse. Esto a diferencia de lo que nos había comentado nuestro amigo Cristian Muguad en la conferencia importante, conferencia base que me sirvió a mí para hacer esta de Ecuador, la conferencia sobre Chile, sobre las cartas multadas en Chile, en donde recuerdo que aparte del sello T tenían que anotar la cuota que debían cobrarse. Acá en el Ecuador es al contrario, pide que no se anote la cuota que se debe cobrar. Pero cuando se paga solo una parte del derecho por una carta impresa u otro objeto, esto es, cuando es insuficientemente franqueado, la estafeta marcará con el sello T y anotará con números negros en francos y céntimos la cantidad que falta para el completo de los derechos de franqueo, según la tarifa que rige en el Ecuador. Es decir, cuando sí había una estampilla arriba, cuando había algo ya puesto, no iba sin nada, ya en este caso sí se igualaba a lo que nuestro amigo Cristian nos contaba sobre el tema en Chile, que tenía que, aparte de la T, ponerse el monto de lo que tenía que cobrarse en el exterior. El artículo 118 nos dice que si la correspondencia al exterior llega a las administraciones ecuatorianas marcada con el sello T, esto es al revés, esto es el incoming mail, se cobrarán derechos dobles, pero sí, además del sello T, trae timbres postales y anotada la deficiencia del porte, se cobrará solo el doble de esta. Aquí la ley para cuando llega el mail, el incoming mail. Tenemos el artículo 119, que la correspondencia procedente de países de la UPU que llegue sin timbres de franqueo está sujeta al pago del porte. Más o menos similar a lo anterior. El 120 nos dice que si la correspondencia le hubiera hecho uso de timbres que no son postales o de timbres que no valen para el franqueo, el franqueo será tratada según el artículo 119 y que se envíe y la que se envíe del Ecuador será tildada con el guarismo cero al lado de los timbres. Esto es importante. El 121 nos dice que toda correspondencia con timbres postales que no lleve el sello T será considerada como íntegramente franca, a menos de error manifiesto. Es decir, si no lleva el sello T, supuestamente va totalmente pagada. Y finalmente, el artículo 129, para no alargar mucho el tema con las leyes, nos dice que la oficina de cambio, cuando la oficina de cambio no tenga objeto alguno que remitir a otra de igual clase con la cual se corresponde, no por eso dejaré de enviarle en la forma usual su valija, que entonces se compondrá únicamente de la guía. Esto no les menciono por el tema del multa, sino les menciono por el tema que Cristian nos comentaba, que es importante la presencia de las oficinas de cambio, porque no todas las oficinas estaban con la potestad de multar correspondencia. Existían determinadas oficinas, denominadas oficinas de cambio, que son las que generaban este tipo de cobros. Igual en el Ecuador pasaba lo mismo, podemos ver este artículo, hemos encontrado este artículo que nos habla de las oficinas de cambio. Parte importante también sobre el estudio de las multas es la tarifa vigente. Aquí vemos las tarifas vigentes del año 84, en donde rápidamente podemos ver que son para país UPU unas, para país no UPU otras, y van variando de acuerdo a entrega a domicilio, tarjetas postales sencillas con respuesta, etc. Y pueden ver ustedes, si desean, con más calma este tema de las tarifas para analizar cada una de las cartas. Vamos ahora sí a entrar en materia, entrar a lo que nos gusta, a las cartas, que es básicamente el punto medular de esta conferencia. Todo lo anterior se puede decir que fue una especie de introducción, tanto de los sellos, de las leyes, de las tarifas. Ahora vamos a ver ya la correspondencia con sellos de multa que aplicaron los sellos de 1896. No existe una sola carta multando, ninguna correspondencia que ha venido de afuera con franqueo deficiente. No existe ni una sola carta con las estampillas de 1896 multando la misma.
La única carta que existe, como la estampilla de 1896, es esta carta enviada a París y siendo usada como un franqueo emergente, siendo utilizado el sello como un sello postal. O sea, este no es un uso de multas, así que lo vamos a desechar. Para lo que es el tema de la siguiente serie, la de 1929, encontramos esta correspondencia, en donde es una correspondencia interna de Guayaquil a Quito, donde al parecer ya actúa como una multa la estampilla de 10 centavos, por el no pago del tema del seguro social y por el no pago del tema de la casa de correos y por el no pago de esto, que son 3 centavos en un caso y 2 en el otro, son 5 centavos, le aplica el doble de multa y le cobran 10 centavos. Al parecer, esta carta de 1929 ya actúa pagando una multa. El mismo caso con esta carta de 10 centavos enviada de Guayaquil a Quito, en donde le ponen la T y al llegar le cobran en Quito el 20 centavos esta vez con el desglose a mano izquierda. Otro tipo de carta, es posible que estas cartas sean filatélicas también, es posible que haya sido esto de adrede para tenerlas en un sobre únicamente. No le veo mucho sentido que realmente hayan sido usadas como dice la ley. Esto es en el tema de 1929, 1958, la tercera y última serie emitida por Ecuador. Tampoco existe una sola carta multando. Existen cartas usadas como estampillas normales, en este caso el 10 centavos lila, el 2 centavos, como estampillas normales de correo interno, pago de correo interno. Y por fin, ahora podemos ver ya los sellos, qué sellos se usaron para multar la correspondencia anterior que no tenía el porte completo, que venía con porte incompleto. Entonces, en este caso, podemos ver una correspondencia enviada desde Samuel Harris, desde Inglaterra, hasta el Ecuador, en donde ya por fin vemos un sello, no el de sello de multas, pero vemos un sello de la emisión de 1880, Hamilton, multando la primera de estas cartas. Les quiero comentar que yo no soy ningún experto en historia postal, básicamente mi área es de lo que es de la filatelia tradicional. Entonces yo no voy a hacer un análisis profundo de cada una de las cartas. Les he puesto las leyes, les he puesto las tarifas. Y aquí, para las personas que les interese un poquito entrar más en materia, analizar cada una de ellas y los valores que no se pagaron, es muy interesante hacer los ejercicios. Hay que tener en cuenta que es muy importante para aquella época ver el tema de los valores de las monedas y ver más que nada el tema de lo que era la correspondiente cambio de moneda en cuanto a los francos franceses, lo que son los peniques, lo que son los dólares, lo que son los centavos ecuatorianos, para ver cuánto había que multarse. Esto no creo que en el país se manejaba muy bien en la época, pero de aquí vamos a mostrar más sobres para que ustedes mismos puedan ir sacando sus conclusiones. Acá tenemos otra carta muy bonita enviada desde Inglaterra de la misma manera a Ecuador, en donde ya le multan. Primero le reenvían desde Quito a Riobamba y luego le multan con 5 centavos, ¿no? Es decir, un incoming mail ya multado usando sellos ya ecuatorianos. Estas cartas son muy, muy raras. Tenemos otra carta en donde podemos apreciar aquí, esta viene de Chile, de Valparaíso, enviada a Guayaquil. Entonces aquí le multan con 10 centavos. Esta es de alrededor de 1899. Otro incoming mail que tenemos es una carta enviada desde Inglaterra, de Essex, que tiene el uso de esta estampilla, por ejemplo, fue en 1921. El uso fue una estampilla de fiscales, la que se usó, en este caso, para cubrir la deficiencia del valor de la multa, ¿no? Aquí tenemos la estampilla que no completó el pago total hacia Guayaquil. Tenemos otra carta multada acá que llegó a la compañía Thomas Müller de Guayaquil. Justamente esta es una estampilla de Barbados. Entonces fue multada con 10 centavos al llegar acá al Ecuador. Que pueden ver, Barbados, no sé qué moneda manejaba en esa época. Como les digo, la conversión es muy importante, manejar las monedas, manejar los tiempos, para el análisis profundo de cada una de estas cartas y el porqué y el valor exacto de la multa. Tenemos una carta de Canadá, en donde no trae para nada estampillas. Esta carta viene acá a Guayaquil, tiene una equivocación, Dutch Guayana, parece que estaba dirigida a Dutch Guayana,
pero le pusieron también Guayaquil. Y vino acá a Guayaquil y básicamente ha sido multada con 12 centavos al llegar. Otra carta interesante, otro tipo de carta interesante son las cartas internas. Las cartas internas en donde el rato que salía, esta carta de Baba Hoyo tenía que, le habían puesto ya la T para que sea cobrada en Riobamba la respectiva multa, ¿no? Entonces ahí está destinada a Riobamba y marcada ya con la T para también el porte interno de multarse. Esta es una tarjeta de Vicente Rocafuerte, 5 centavos, de la Hamilton Bank Note, 1895-96, en donde también le multan. Cuando le envían desde Guayaquil, lo usan eso como un matasello, esa T roja pequeña es otra marca, no tan popular, no tan conocida. Dentro de lo que son las multas, también vemos este bisectado, es una carta bisectada enviada de Quito, internamente también en Quito, con 2.5 centavos bisectados, una tarifa inexistente, que pone no reclamada y le matasellan con la T de la multa. Es posible que las estampillas, que muchas correspondencia interna que no llevaba el suficiente porte, le multaban poniéndole la T sobre la estampilla. Tenemos aquí, por ejemplo, esta carta enviada también desde Ambato a Guayaquil, en donde el rato que sale de Ambato ponen la T en Ambato para que al llegar a Guayaquil sea cobrada la correspondiente multa, ¿no? De esa manera existen muchas estampillas que se conocen donde se le pone este tipo de T, o sea, se le ponía la T, en el momento que la carta salía con franqueza suficiente, le ponían esta T para que a su llegada sea cobrado el saldo a la persona que recibe la carta. En lo que respecta al último punto, el punto 7, que es ya la correspondencia ecuatoriana que sale al exterior y que fue multada en arribo, tenemos desde 1865, que es desde la primera estampilla de Ecuador, algunas correspondencias de sellos clásicos, alrededor de 6, 7 sobres que van a Europa, que son multados, no vamos a mencionarlos porque ya los hemos mencionado en las conferencias de clásicos. Si alguien quiere ver ese detalle y quiere ver el tema de los tampones, el tema de las oficinas de intercambio y los costos de ahí entre Inglaterra y Francia que tenían que pagarse los unos a los otros con estas oficinas de intercambio, más que nada la correspondencia que entraba a Francia por Calais y la correspondencia que entraba a Londres. Esto lo pueden ver ahí en la dirección de página web que está ahí. Ahí pueden ver las 6, 7 cartas que existen del tema clásico ecuatoriano, de los medios reales azules, que es la primera estampilla de Ecuador. Existen 6 o 7 cartas multadas al exterior cuando han llegado, ¿no? En lo que respecta a la tercera estampilla, que es la amarilla, aquí podemos ver una multa cuando ha sido enviada a Nueva York. Podemos ver que pasa por Panamá. En Panamá se le aplica, paga los 2 reales del costo marítimo exterior regular y es multada con 12 centavos con el 2 centavos en Panamá, ¿no? En 2 centavos en Panamá y al llegar es multada en Nueva York con 24 céntimos. Tiene el Panamá Tránsito. Y existen 2 o 3 de estas cartas también multadas al exterior de Estados Unidos, lo que respecta al tema clásico. Y existe una carta, dos cartas, perdón, multadas a Italia. Se conoce una foto muy pequeña, la otra persona la ha puesto. Esta es una correspondencia muy bonita también, multada a Italia. He visto que en algunos países sudamericanos existen muchas de estas cartas. En Ecuador es una gran rareza, existen apenas dos. Esta carta pertenece a un coleccionista del Asia. Lo que respecta a otra carta que se conoce, está escrito de oficio, que la multaron al salir también. Supuestamente le habían aplicado el sello de oficio pensando que no le iban a cobrar por eso, pero en Italia fue multada. La segunda emisión tiene también algunas multas. Esta es una carta multada a París con la T a la izquierda. Me imagino que pagó solamente el medio real interno de lo que respecta a Quito o Guayaquil. Y luego ya el tramo marítimo no pagó, por eso fue multada para que sea cobrada en arribo. Lo mismo pasa con este Real Naranja, que tiene el tampón y tiene la marca de Quito 3154, que es una marca muda de la ciudad de Quito, sale para Guayaquil y ahí toma su barco para París, en donde tiene la T también y es multada para que sea cobrada en arribo.
Este otro correspondencia no tuvo ningún tipo de estampillas, se fue sin nada en 1979, antes de que Ecuador entre la UPU. En los temas de acuerdos bilaterales, también bajo esos principios fue multado, va por San Lázaro. Tenemos otra multada esta vez a París con 25 cents. Y finalmente, ya cuando ingresa el Ecuador a la UPU, se dan estas multas. Aquí tenemos un 10 centavos enviado a Nueva York, ya está multada, está esta carta también, franqueo deficiente. Luego ya tenemos otro tipo de multas en este entero postal. Esta es enviada a Londres, a pesar de que tiene los 10 centavos, es básicamente multada quizás por el peso en lo que llega a Londres. Tenemos ya aquí otra que tiene 5, 7, 8 centavos y es multada llegando a los Estados Unidos con 8 centavos también de colecta. Estas marcas las aplicaban aquí. Cuando aquí toda la correspondencia ecuatoriana que salía y se veía que no tenía la correspondiente pago total, le aplicaban el T en Guayaquil, aquí, o en Quito, y de aquí ahí aplicaban cuánto tenía que cobrarse ya. Ahí está la multa de 8 centavos colecta. Igual este entero, también, 1913. Otra correspondencia multada también de Guayaquil, 1899 aproximadamente. Tenemos el mismo Guayaquil, este para Alemania, multada. Y tenemos algunas tarjetas postales, en cambio, a París, en donde se ve que justamente con esa estampilla arriba habían pagado lo que es la multa. Al parecer aquí sí le marcan el 05 al lado de la T, los 2 centavos del momento que franquean la carta. Esta es otra multa, ya esta es vía aérea, como 4 centavos los últimos años. Y también aquí sí ponen claramente que ha sido multada en la ciudad de Guayaquil por un franqueo de 5 centavos faltantes, así tiene que pagar 10, pagó solo 5. Y le cobran el doble, como habíamos leído los artículos, 10 centavos, escrito a mano. Otra multa también, en una correspondencia para los Estados Unidos, tarjeta postal. Tenemos varias estampillas de multa en una correspondencia a Francia, donde se paga apenas 3 centavos. Para las tarjetas, la tarifa al exterior tenía que ser 10, ahí están cobrándole 10, 20. 30 centavos está cobrando un multa, 1913. Este es un entero postal de 2 centavos y uno 3 centavos. Básicamente, en raras ocasiones aplicaron la marca de porte insuficiente a las piezas estas de enteros postales, pero es muy común que generalmente falte el pago, porque en este caso estos eran apenas de 2 centavos. Más de 1 centavo era 3, lo cual era deficiente para llegar hasta Alemania. Esta salió de Cuenca, pero fue multada en Guayaquil, que actuaba como oficina del cambio. El mismo tema, la misma combinación de estampillas, la misma combinación de valores, esta vez en cambio a Austria, la multa. Multan también. Acá tenemos una a Estados Unidos, en donde sale desde Guayaquil siendo ya multada igual, 2 centavos, apenas 1 centavo le habían puesto en esta tarjeta postal. Esta es una correspondencia que fue redirigida, originalmente fue enviada a Filadelfia y luego la mandaron a, me parece que RS, no sé en dónde será, pero está redirigida a otra dirección y desde Guayaquil ya sale multada, ¿no? 10 centavos, el peso. Quizá era el doble, tenía que pagarse el doble de tarifa externa, que eran 20 centavos. Pues por peso, efecto de peso, ya sale multada desde Guayaquil. Aquí una básicamente enviada desde Guayaquil a Nottingham, en donde no envían ningún tipo de sello, y sí le ponen 10 centavos junto a la T, para que sea cobrada en arriba. Esto para los Estados Unidos, con 25 centavos al lado de la T, enviada desde Quito, pero con el sello de la T desde Guayaquil. O sea, se veía que en Guayaquil, en el puerto, le hacían en la revisión final.
Tenemos ya un poquito más adelante estas otras con estampilla americana. Y tenemos ya esto cuando hace su paso por el Canal de Panamá, cuando es sello aéreo. Este es interesante porque él viaja por escala hasta Colón. Colón toma vuelo para Nueva York, paga los 20 centavos y desde Nueva York coge algún barco para Italia, en donde el destinatario final tenía que pagar la multa, está en dos sellos italianos ahí abajo. Estampillas modernas, en cartas modernas también, año 1960 y pico, también podemos ver, en 1976 también podemos ver multas recientes. Una correspondencia ecuatoriana bastante rara, esta correspondencia enviada a Alemania, al parecer a mano izquierda se habían caído unos par de estampillas, por lo que justamente al llegar se ponen eso. No, este es un incoming mail, perdón, es un incoming mail desde afuera, parece que es de Alemania que viene, y le ponen el sello acá en Ecuador. Y no la multan de ninguna manera, no, no, interesante pieza esta. Venida, enviada a Alemania con sellos alemanes, pero es materializada en Ecuador, o sea, sale de aquí, no entiendo, realmente esta es una cosa que me gustaría analizar con ustedes. No, la descripción de última vez que vimos en un auction, no tenía nada que ver porque tiene un matasello de Quito. Interesante que pieza que puede entrar a esa discusión después en el área de las preguntas. Esta es una pieza que salió del Ecuador a Bruselas, de Bélgica. Entonces tenía la correspondiente tarifa de 20 centavos pagada, todo estaba bien, pero al parecer en el camino se perdió una estampilla y el empleado postal escribió a mano que una de las estampillas estaba desaparecida, pero básicamente no la multaron. Simplemente él dio fe de que no llegó, pero por ver que estaba ahí, él ve claramente que había vestigios de goma, entonces se cayó en el camino. No la multa y firma él ahí. Interesante pieza. Esta es una carta ya de los aéreos. Terminamos el tema de las multas. Ahora vamos un poquito con los avisos de recepción. Avisos de recepción son cartas mucho más raras que las multas. No hay más de 20 en Ecuador. Esta es una enviada a Uruguay, donde se pide el certificado de recibo, certificado con recibo de retorno. Dice arriba, va por la vía de Chile, vía de los Andes, una aérea. Otra carta aérea bonita es esta enviada a Austria, vía Panamá, parece que es de Guayaquil. Tenemos otra carta con un recorte de entero postal, con 20 centavos, pagando 25 centavos, para Valparaíso, también con el aéreo, pagando. Paga 5 centavos de estos por el aviso de recepción. Y esta carta, al parecer cuádruple, que tiene 50, 50 centavos un sucre, 1,30 más 5 centavos de aire y registrada, enviada a Hamburgo. Una carta bastante grande, con el aire también bastante raro. Otro aire, es acá, sale para Los Ángeles, esta vez distinto, un negro, con mucha tinta. Enviado desde Quito. Paga los 5 centavos de recepción y paga el tema de registro también. Esta es otra carta pequeña registrada con el aire, enviada a Francia, en donde está pagando 25 centavos a pesar del tamaño pequeño, aire y el registrado le hace pagar esto. Tenemos acá una estampilla que el correo reselló internamente con el aire debido a la necesidad que había, pero los sobres son muy raros con esta estampilla ya con el aire. Es este uno de los pocos sobres que he visto. Es enviada a Lima, Perú, también registrada desde Guayaquil. Existen sobres confiscados también, como este enviado a Francia. Este contenía, me imagino que estampillas, pero fue enviado por un filatelista. Pasando ahora a otros estampillas de Correo Expreso, tenemos una estampilla emitida en el Ecuador para Correo Expreso, supuestamente, que tenía que pagar un extra para llegar más rápido, lo cual realmente no conocemos ni un solo sobre. Los sobres y libranzas que se conocen como estampilla de Correo Expreso
son como si fueran tema ordinario, están pagando los cinco centavos del ordinario, no están pagando nada más, como en el caso de esta libranza. Que tenemos otra carta enviada con el expreso, pero no aplica ningún tipo de velocidad de esta estampilla. Fue resellada para el caso, pero no se conocen cartas hasta ahora con eso. También existe una estampilla resellada con un UH, que es de última hora. De esto vimos bastante en la conferencia de Henry Marx sobre Perú. Ahí hay muchos avisos de recepción y muchos UH de última hora sobre correspondencias recibidas una hora antes del cierre de la estafeta postal, que tenían que pagar un extra para poder ser transferidas y ser tomadas en cuenta y entrar al proceso. En el Ecuador existe esta estampilla de UH. Realmente no creo tampoco que en este caso esté trabajando como una última hora, sino debe haberse sido usada como un franqueo normal. En tema de libranza también se conoce otro sello que está pagando 10 centavos como una parte de porcentual del pago de la transferencia de dinero, pero no se le ve que trabaja como UH realmente. Eso lo que respecta a las multas, el correo expreso, el correo de UH. Tenemos un poquitas cartas también diferentes que me gustaría mostrarles. Esta es una carta redirigida que es franqueo interno de Guayaquil a Quito, donde la persona no se encontraba, le redirigieron a Ambato, colocándole otro sello, que imagino va a ser cobrado en destino, y poniéndole un matasello de Quito. O sea, no fue multada, simplemente fue redirigida. Un tránsito interno, son marcas de tránsito también, interesantes porque son salidas de Quito o Guayaquil. No veo en dónde pudieron haber hecho tránsito, pero existen pocas cartas con esta rara marca en tránsito. Otra marca interesante que pude encontrar es esta que dice Correo Urgente Ibarra Quito. Es una carta salida de Ibarra que iba a Quito. También estando a, ¿qué será?, 2, 3 horas de Quito Ibarra, no le veo cómo pudo haber sido Correo Urgente. Quizás para procesarla, ellos tenían que pagar un fee para que les procesen más rápidamente y le ponían esa marca de Correo Urgente. La típica marca tarde, que ya Guillermo nos ha dado buenas charlas sobre esto, de Perú, básicamente también se ve muy poco en el Ecuador. Está aquí una correspondencia con la marca tarde, un ejemplo. Tenemos cartas censadas en el exterior, muy raras también del Ecuador en lo que respecta a Primera Guerra Mundial, 1918, Segunda Guerra Mundial, ahí hay un poco más. Pero antes de esas dos guerras tenemos este tipo de marcas donde le hemos hecho un análisis aparte, un Excel de como 40 líneas de todas las marcas que pudo haber tomado esta carta, que es una postal station de Ecuador con sellos fiscales, muy interesante, con muchísimas marcas de lo que se puede hacer el análisis de los temas de las distintas marcas que ha tenido el país, desde la AR, la UH, desde el tema de las multas. No está muy desarrollado el tema, no existen los catálogos que existen, como escuché que Cristian nos contó en Chile. Sería bueno dejar un precedente con esta charla bastante simple, bastante minimalista, bastante light. Dejar como un precedente para que en el futuro los aficionados de la filatelia ecuatoriana se inclinen más por estudiar esto. Sacar catálogos y averiguar más tipos de leyes y estudiar cada una de las piezas que he puesto, que yo hice un análisis somero muy por encima, simplemente para también mostrarles a ustedes, colegas, que algo de lo bonito que nos dio Cristian sobre las multas en Chile, algo parecido existió en el Ecuador. Si bien es cierto, aquí las marcas, los sobres son menos de 20, menos de 30 en caso de aire y muy raros en caso de multas. Traté de mostrarles en mail de salida y mail de llegada un poquito lo que es el tema de las multas y de los registros de las últimas horas. Quería agradecerles su atención. Cualquier cosa, cualquier pregunta, si es que puedo, las órdenes. Como les digo, un tema abierto para que la filatelia ecuatoriana empiece a desarrollarse por este camino de este bonito tema nuevo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muy bien, Paul. Muy bueno. Gracias. Muy bien, Paul.
Excelente, amigo. Muy bien, Paul. Gracias, gracias, chicos. Gracias, Paul. Bien, Paul. Bien, Paul, hermano. Paul. Muy bueno, ¿eh? A mí en particular me gustaría saber si es que alguien tiene una opinión de qué puede haber ocurrido con esa carta que tiene una marca alemana, ecuatoriana, que lo anulan los sellos alemanes. Yo hace años que hago correspondencia de cargo en Argentina y nunca vi algo así. No sé, no me doy cuenta qué puede haber pasado. Creo que venía con dos sellos de 10 centavos de Defending. Sí, sabes que yo no me quería matricular con ninguna teoría porque en cuanto salió a la venta tenía una descripción que realmente no daba porque tenía el matricio de Quito. Entonces no quise matricularme con la descripción de la venta. Y analizándola también no se ve la parte de atrás, entonces es bastante complicado poder saber de qué se trata. No sé si les puedo compartir nuevamente, a ver si alguien de ustedes puede ayudar para saber, para investigarla. Es de... Yo en Argentina hace unos 15 años que busco, ya en algún momento, quizás de una charla, me exponga un poco algo, y nunca vi algo así en Argentina. Sí, ahí está, mira. No sé si la pueden ver. Uh-huh. Sí, es muy raro. Uh-huh. 20 Fenning es una cosa extremadamente rara. Fuera de lo que debería ser. Seguramente no responde a nada de las normativas ecuatorianas ni alemanas. Súbelo un poquito para ver la dirección de más abajo, abajo de Alemania. Múnich. Es la calle, está Múnich. Viendo la calle. Sí. Sí. No responde a nada normal ni legislado. No. Es como que le pusieron en Ecuador sellos alemanes, nada que ver. Nada que ver. Es rarísimo, sí, realmente muy raro. Es cierto. Ravignani, difícil, nunca has visto tampoco nada parecido. No veo que haya podido pasar, que porque eso es como, a ver, si atendemos a lo que está ahí, es como que pusieron los sellos en Ecuador y lo anularon. Si hubiera sido al revés, que venía de Alemania, digo, bueno, cosa muy rara, los alemanes se olvidaron de anular las estampillas y lo anularon en Ecuador, pero no, así, imposible. Fantaseando se me ocurre una idea. Fantaseando se me ocurre algo en este momento. Normalmente en buques, cuando se hacía la imposición de la correspondencia en alta mar, podían llevar, por ejemplo, en el caso argentino, que seguramente se repetiría allá en Ecuador, sellos, por ejemplo, argentino y sellos del país de destino. Supongamos que fueran para que vos inglés, sellos ingleses. Entonces, claro. Según el agua territorial en que se encontrara la correspondencia en el momento de la imposición de la persona embarcada, se le colocaba el sello. Podríamos suponer, por ejemplo, que la correspondencia puso en el correo arriba del buque en alta mar sellos alemanes y después en aguas ecuatorianas o algo así se le aplicó la anulación ecuatoriana, por ejemplo. Sí, pero es medio raro. Porque en ese caso tendría que haber sido anulado en el buque, ¿no? La cancelación dice Quito. Claro, la cancelación dice Quito. Y yo lo que no sé es por dónde entra el correo de Quito, el correo ecuatoriano, por dónde interviene para llevar este sobre. Si lo multa o no lo multa o qué. O sea, o lo lleva, no lo lleva. Nace de Quito, ¿de dónde nace? ¿Por qué con esos sellos? Claro, encima no vemos el remitente, ¿no? Es raro. Sí. ¿De qué año estimas que es, Paul? Debe ser de entre 1882 y 1890, porque ese es matasello de esa época. Dirección General de Correos de Quito, UPU. Y es un matasello original, auténtico, no es falso, es totalmente bueno. Pero ese reposado en Quito, ese reposado en Quito, y para que llegue ese matasello a Guayaquil, no creo, y peor a un buque, imagínate. No se conocen marcas ecuatorianas aplicadas en alta mar,
en correspondencia, no, no hay nada conocido en marcas. Bueno, pero ahí, por ejemplo, cuando venían los barcos de esos americanos, ¿no? A hacer prácticas, yo qué sé. Entonces había un matacero de US, yo qué sé, pero de Guayaquil, con la palabra Guayaquil, la fecha, una especie de matacero para un barco visitante extranjero del Army. Pero eso fue muy posterior y no de esta época. Oye, Paul, yo tengo algunas preguntas, a ver si me puedes ayudar. En muchas de las piezas que tienes por ahí, veo que aplicaron los sellos. No me queda claro en qué momento los aplicaron, si fue al salir de Ecuador. ¿Para o cuál? Al entrar sobre Ecuador. Pues hay varios que mencionaste. Déjame terminar las preguntas, a lo mejor esto ayuda. Porque luego también no me queda claro en qué momento los cancela. ¿Y qué sucede si no se pagaba la multa? Entonces, como que no me quedó claro en qué momento, o sea, aplican el sello al entrar al Ecuador, o si ven la falla al salir, o cómo los cancelan y qué pasa si no pagan la multa. No me quedó claro eso. Ya. Vamos a empezar. Mejor lo mencionaste, pero y me lo perdí, perdón. Sí, vamos a empezar por el incoming mail, que es el mail de entrada, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Dame un segundo, busco una imagen cualquiera. Dame un segundo para explicarte cómo trabajaba. Aquí está. Aquí está. Ahí está, ¿sí se ve? Sí. Ya. ¿No la puedes ampliar? Ándale, muy bien. Ahí está, este es el incoming mail, ¿no es cierto? El incoming mail, tenía que haber sido puesto la T y puesto la multa al rato que salía. Es decir, en Inglaterra, ya los clerks de Inglaterra ya veían que estaba mal, no estaba totalmente pagada y le ponían la multa. En este caso era redireccionada. En este caso, esta estampilla no está pagando una multa, está pagando la redirección. O sea, le mandan de Inglaterra a Quito, al señor Miguel Arroyo. En Quito no está el señor está en Riobamba. Entonces, el porte interno de Quito a Riobamba son 5 centavos. Entonces, aquí le mandan los 5 centavos que tiene que pagar el señor al recibir en Riobamba. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Sí. La siguiente. Esta, por ejemplo, nace en Valparaíso. Nace en Valparaíso, le ponen estos 5, me parece que son 5 centavos en Chile. Y en Chile ya le ponen la T. En Chile le ponen esta T que está a la izquierda y le ponen que tiene que cobrar, que tiene que ser cobrada esa multa. Ya viene desde Valparaíso con esta T y con esta estampilla. Entonces, en Ecuador, para entregarle al señor Norberto Osa, le ponen la estampilla ecuatoriana. Si ves tú que el matacillo de Valparaíso está debajo, entonces acá le ponen la estampilla ecuatoriana sobre el matacillo de Valparaíso, le anulan y le entregan al señor Norberto Osa en Guayaquil, y él tiene que pagar esos 10 centavos que corresponde al doble de lo que le faltó pagar al señor. O sea, él tenía que pagar otros 5 centavos en Chile. Hay algo que no entiendo ahí. Imagínate, digo, no sabemos qué pasó, pero imagínate que el destinatario se niega a pagar y no recibe la pieza. Es posible, y había muchos casos que pasaba eso. Entonces le devolvían de regreso al señor Wagerman a Valparaíso. Y entonces él tenía que pagar otra sobretasa, porque entonces eso ya iba y venía. Hasta ahí ya me perdí, pero me imagino que el doble multa todavía no he visto la doble multa. El procedimiento, Paul, el procedimiento era más bien sencillo. Se le aplicaba el sellito de Ecuador cuando el señor llegaba a reclamar una carta que estaba multada, para que pagara él la diferencia en ventanilla. Claro, pero aquí la pregunta de Jorge es si es que él no quería pagarle. ¿Qué pasaba con la carta? La carta seguía de vuelta, pero sin la estampilla de Ecuador. Por supuesto, y volvía al remitente, o sea, volvía al enviador y no se le cobraba nada, se le devolvía. Claro. Y le decía, señores, usted lo que puso no alcanza, tome la carta de vuelta, y no se le cobraba nada. Internacionalmente era así, en Argentina era así también. No se le cobraba nada. Paul, si quieres, te puedo... Sí, Cristian. ¿Te puedo ayudar con Claro, cómo no, adelante. Varios comentarios respecto a esta pieza, que es una pieza muy, muy interesante. Lo que pasa es que efectivamente en Chile el franqueo a Ecuador eran 10 centavos. Ya, en consecuencia, la carta esa tiene un subfranqueo de 5 centavos chilenos que corresponden a 25 céntimos de franco.
Claro. Esa entonces anotación la hacen en el correo chileno, le colocan la T y los 25 céntimos de franco. Y cuando llega a Ecuador, los 25 céntimos también se convierten a centavos ecuatorianos, que son 5, y se tiene que doblar, porque en esa época, hasta 1906, era el país de destino el que tenía que doblar la multa. En consecuencia, está perfectamente multada, es decir, le colocaron un sello de 10 centavos, que era lo que tenía que pagar el destinatario. Así que salió bien desde el origen la multa, y también se aplicó correctamente en Ecuador la multa final al destinatario. Correctamente, los 25 centavos eran 25 céntimos UPU, 25 pues claro. Franco UPU internet, de convenio. Son 25 céntimos de franco. 25 céntimos de franco. Pero no de franco francés, de franco UPU, que tenía un valor a la conversión por tabla de todos los países. Entonces, los países, cuando llegaba la correspondencia, tenían una tabla que decía cuál era la equivalencia a la moneda del país de salida. Entonces, al llegar, sacaban la tabla y decía, acá le faltó tantos centavos del país de salida. Y esto en el país de llegada, llevado a franco y llevado al país nuestro, es tantos centavos. Y entonces le ponían el sello y lo cobraban, que en este caso fueron esos 10 centavos. Claro. Eso es. Gracias, Cristian, gracias. Veamos ahora otra de salida para Jorge, que pidió también ver el tema de la salida. Esta es llegada. Veamos otra de salida. En la de salida, en cambio, el correo ecuatoriano ponía la T. Claro. Ahí está. Ahí nos están viendo esta. Sí, sí. Claro, aquí... 5 centavos, aquí va pagando 6, 7, 8, 9, 10. 10 centavos. Y aquí le multan, aquí el correo ecuatoriano pone la T, es la típica T de Guayaquil, y le marca 20, para que tiene que cobrarse 20 centavos en arriba, ¿no? En Londres. UPU. UPU, sí, correcto. 20 céntimos, que son 4. Y estos son la marca del pago, me imagino, este 4, ¿no? Sí. Porque no le ponen acá estampilla a los ingleses. ¿Y los sellos de abajo de quién son? ¿Son los sellos de abajo son ecuatorianos, entonces él paga 5 del postal estacionario de acá adelante, la parte posterior 5 más, son 10, pero tenía que pagar más, tenía que pagar 20 por el doble porte externo a Londres. Y por eso le multan en Guayaquil, le avisan, va a llegar esta carta tienes que cobrar antes de entregarla. Entonces, las colecciones de multas son tanto de incoming mail como outgoing mail, ¿no? O sea, correspondencia que llega y correspondencia que sale, ¿no? Los sellos que están por atrás se los aplicaron en el Ecuador. En el Ecuador. Y cuando llegó a Inglaterra, Inglaterra cobró ese dinero. Inglaterra cobró con estas marcas que están arriba. Yeah. Guayaquil le puso esta T y le puso el 020. Inglaterra cobró con este 4, no con estampillas, sino con este 4. Y los sellos que están por atrás de esta multa están cancelados. O sea, veo que hay uno de Liverpool para nosotros. No, eso es parte del franqueo. Ah, es parte del franqueo. Correcto, esto no es multa. Ya. No. El franqueo total era los 5 que constan adelante del entero, más los 5 atrás del sello. Exacto, y faltó. Ya, correcto. Y faltaron 10. Faltaron 2 centavos de Panamá. El paso por Panamá. Uh-huh. Hay momentos en donde la correspondencia es multada, se le ponen marcas únicamente el rato de cobrar, y hay momentos en donde le ponen estampillas. Eso quizás, Jorge, te confunde. Ya, sí, ya me quedó claro. Ya. Por eso tú ves estampillas que son de Ecuador en ambos lados. Por ejemplo, en el caso de Francia, déjame te muestro el caso de Francia, en Francia sí le ponen estampillas francesas. Sí, los franceses son un poquito más claridosos en eso. Aquí les voy a compartir. Las típicas estampillas de los franceses. Acá igual, esta tarjeta postal sale con apenas 2 centavos a París, la típica marca de Guayaquil de T, y le pone el 05, ¿no? El empleado postal guayaquileño al lado de la T, a mano izquierda, pone el 05. Francia le cobran 10. Exacto. Y arriba ya le cobran el doble, como nos decía Cristian, el doble de multa, con estampilla de 10 céntimos en Francia al arribo, ¿no? En París.
lo que a mí no me, o sea, y esto lo pagan en la ventanilla. Esto me imagino que paga el, le paga el cartero en Francia, el señor que recibe, ¿no? ¿Eso, el cartero llevaría las estampillas? No, y tiene que llevar el cancelador, pero aquí los canceladores son igual. No, no son iguales. Yo pienso que esto ya llega al momento de llegar en la oficina, antes de entregarse al cartero, ya se le ponía la estampilla y se lo cancelaba. No, el cartero le tenía que... un aviso. No, claro. Le mandaba un aviso y él se acercaba a la ventanilla, pagaba y ahí le ponía. Ah, ya, sí. Claro, más lógico si, eso. Claro, porque si el receptor no quería pagar, contablemente no se podía justificar el uso del sello. Entonces, hasta que no el receptor no diera la conformidad y pagara, no se le agregaba el sello ni anulaba. Ya, gracias, gracias, muy bien. Muy interesante todo esto, encontrar y conocer todos estos procedimientos un poquito ocultos. Sí, entonces estas colecciones son de salida y de llegada, ¿no? Hay gente que solo colecciona de salida, hay gente que solo colecciona de llegada y hay gente que colecciona las dos. Guillermo. Sí, una pregunta. La Oficina de Recambio Internacional en Ecuador, ¿es solamente Guayaquil o hay más de una? La verdad que yo no he leído en ningún lado que era Guayaquil. Por lo que vemos ahorita las piezas, por lo que vemos la T con la palabra Guayaquil, yo asumo que esa era la oficina de intercambio, ¿no? Y de recambio. Pero no he llegado. Quizás en algún lado está escrito que oficialmente era esa, pero yo pienso que era la única. No creo que Quito haya sido también oficina del cambio. No. Guayaquil como puerto creo que fue, nada más. Pero no me atrevería a afirmarlo 100%. Habría que investigarlo más. Como te digo, es la primera charla de multas que se hace, ¿no? Y una carta deficiente de Quito para afuera, ¿le ponían la T de taxa en Guayaquil o le ponían también en Quito para las cartas que iban al extranjero? Yo podría decir respecto a cómo se hacía en Argentina, que en general se hacía el comportamiento que correspondía a cualquier país UPU. Cuando el correo entraba, la correspondencia, que era correspondencia al buzón, porque si esa correspondencia hubiera entrado al mostrador, el empleado hubiera dicho, no señor, acá faltan sellos, yo no le puedo dar curso. Entonces, lo normal, lo lógico es que lo que ocurría siempre, la carta que era falente de sellos, le faltaba franqueo, fuera una pieza al buzón, no recibida por el empleado del correo. Entonces, el correo, cuando entraba a su sistema para ser procesada la correspondencia y advertía que le estaba faltando franqueo, le ponía una T, que no era una T de tasa, porque no estaba tasándolo, no daba el valor, solamente le ponía T anunciando la falta del valor. Después vendría el proceso de ponerle el valor correspondiente, pero lo primero era poner una T, que anunciaba faltantes. Señores, a esta pieza le falta valor, T, punto. Y después venía el procesamiento posterior. En el país de origen le tenían que poner en céntimos el faltante. Claro, es el segundo proceso. Claro. Una curiosidad, Gustavo, lo que acabas de decir. Si el tasar la carta era un proceso de dos eventos, al primer evento, digamos, cuando le ponían la T, ya tenían que tener una referencia para saber cuál era la diferencia. Entonces, ¿sí? No entiendo por qué la razón de que luego se le ponía la diferencia, o quizás entendí mal. Porque a lo mejor no tenían la tabla de céntimos, sino, aunque no era tan complicado, la tendrían que haber sabido, ¿no? Pero capaz que era eso, que había que hacer el cálculo para pasar centavos a céntimos, digamos, de franco. Por lo menos en el caso de Ecuador, yo no creo que haya habido dos, tres empleados para este tema. Imagino que el mismo que ponía la T tenía que manejar las tablas y saber cuánto tenía. Un empleado ponía la T y otro empleado sumaba y otro empleado mandaba. Para un país tan chico y con tan poco movimiento, no creo. Sobre todo los primeros años de la UPU, ¿no? Por mi experiencia de lo que yo he visto, que tengo correspondencia en entrada y salida del país y de otros también, en general se hacía así, pero en general no siempre. Hay mucha correspondencia a la cual
la tasa en céntimos, o el valor en céntimos, se lo puso en destino y no en salida. Si bien no es lo más frecuente, hay mucha correspondencia en la que ocurrió eso. Salió solamente con la T. Y después en el país de recepción recibió el valor en céntimos y después se le aplicó el sello. Y un tercer caso aún más raro es cuando se taxaba, o sea, que había salido del país sin haber sido detectada que estaba under franking, pero cuando llegaba ya le ponían la diferencia porque en el país de arribo conocían cuál debía ser el porte real. Esas sí son mucho más raras. Es cierto. Uh-huh. Claro, sería un porte inadvertido. Exacto. Y después está una cuarta posibilidad, que la correspondencia es que había salido, llegado y sido entregada sin que se advirtiera el error y se cobrara la multa correspondiente. Exacto. Paul, sí, me dejas agregar un comentario. Claro, Cristian, claro. Y también a Gustavo. Que yo no tengo ninguna duda que en el caso de Ecuador debe haber habido más que una oficina de cambio. Uh-huh. Te explico por qué. Guayaquil con toda seguridad porque era puerto, y por lo tanto por ahí llegaba la correspondencia, sobre todo si estamos hablando de 1890. Si era el único puerto que recibía barcos del extranjero con correspondencia, ok. Pero también tiene que haber habido oficinas de cambio en lo que eran las fronteras terrestres. Es decir, tiene que haber habido también alguna oficina de cambio ecuatoriana en el límite con Perú para lo que era el transporte de correspondencia que no iba por barco, porque supongo yo que también había correo terrestre entre Ecuador y Perú o entre Ecuador y Colombia. Es decir, las fronteras son los lugares donde también a veces hay oficinas de cambio, que son terrestres, no tienen necesariamente que ser marítimas. Y por lo tanto es probable que tengas otras oficinas de cambio. Esa información es bien relevante, en realidad, conocer las oficinas de cambio. Y lo que dice Gustavo es correcto en el sentido de que en algunas oportunidades, también pasaba mucho en Chile, no sé si mucho, pero se ve frecuentemente, de que el país de origen, desde donde viene la correspondencia, solamente puso una T. ¿Ya? Ok. Entonces, el país que recibe esa correspondencia que le están diciendo que está multada, bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene para poder cobrar la multa adecuada? Para eso, las oficinas de cambio sí tenían los valores de conversiones entre los distintos países y podían saber perfectamente cuál era la correspondencia que estaba llegando y la podían multar adecuadamente, si no, no hubiera sido posible. Entonces, tomaban la correspondencia, veían si estaba subfranqueada, en cuánto estaba subfranqueada en céntimos de franco, y de acuerdo a eso, en ese momento por lo menos, doblaban el franqueo faltante en moneda local. Exacto, lo anunciaban en la pieza, y entonces cuando llegaba el interesado a retirarla, decía, ah, bueno, acá dice que es tanto lo que tengo que pagar. Y entonces ahí se le agregaba el sello previo pago y se anulaba. Existía la posibilidad de que alguna persona decidiera no pagar, que eso también ocurría, y eso se llamaba correo rehusado, y que era rechazado por el destinatario y en consecuencia volvía al origen. Pero digamos que la mayoría de las veces esta correspondencia que era comercial, el interesado, el destinatario pagaba a veces la multa, la mayoría de las veces. Tal cual, exactamente. Se conoce mucho entonces distintas marcas que son la refusé, porque siempre en estos casos, como en otros, se manejaba el francés como idioma internacional, que decía refusé, tal cual, en línea generalmente recta, sí, encuadrado o no, que anunciaba eso, tal cual, Cristian. Sí. Sobre las oficinas de cambio, Guayaquil era la oficina, Quito también. Estoy casi seguro que era Cuenca y no sé si Manta y Bahía, pero tengo el dato, pero no lo tengo a mano. Pero sí, hay varias oficinas, sí. Tienen que haber. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay una oficina de cambio muy importante en la ciudad de los Andes, que era la que veía todo el correo terrestre con Argentina. ¿Ya? Las oficinas de cambio también en la frontera con Perú. Es decir, no sé, Chile, por ejemplo, tenía en esa época, en 1990, unas 10 oficinas de cambio mínimo. Es decir, Arica, Pisagua, Antofagasta, había muchas. Valparaíso, Santiago, por supuesto, pero también en el sur.
Así que ojo, Paul, ese dato trata de buscarlo. Tranquilo, aunque en Actualidad Filatélica Juan Pablo nos va a tener un muy buen artículo, lo más seguro, con esa investigación. Un comentario, si me permite. Yo llegué hasta ahí nomás con esto de las multas. Sí, claro, adelante. No, quería hacer un comentario, que en verdad el 12 que se aplicaba en Panamá sobre la correspondencia de Estados Unidos no era en verdad una multa, era más que nada una marca de contaduría que tenían Estados Unidos y Gran Bretaña. Y lo mismo con la T-170, que en la época de la GPU, más o menos a partir de 1870, que Gran Bretaña tenía la tarifa de un shilling 6 peñiques menos un peñique a un tercer país, lo que resultaba en 17 peñiques o 1,70, ¿no? Y era una marca de contaduría más que una de multa como tal, ¿no? Era una mención. El RS que mencionaste hace un momento, en verdad creo que es Rhode Island, creo que es RI. Tenía una pregunta sobre el correo expreso. No sé si había correo expreso para el extranjero o solamente correo expreso local. Yo lo que en relación a la primera tema, sí, yo mencioné que el 12 era una marca de tránsito que aplicaban en Panamá los ingleses. Y la multa era la de llegada a Nueva York, que eran los 24, ¿no? Esa sí era, esa en la carta esa clásica del un real amarillo. Como tienes razón tú, el 12 es una marca de tránsito en Panamá. En lo que respecta al correo expreso, mencioné aquí la estampilla emitida para correo expreso. Se emitió esa estampilla, pero tan es así que no se conocen cartas en donde está la correspondencia normal, el franqueo normal, y la estampilla adherida como un pago extra para ser expreso. No, la ley decía que por el tema que por el tema este de el rato de la emisión era para eso, ¿no? Pero no se conoce ninguna carta que, ni siquiera local, peor, internacional, que haya sido usada con ese correo expreso para mayor velocidad. Sí, en Lima, por lo menos, porque no era en todo el Perú, en esa época de 1905, la tarifa local era un centavo, pero uno podía pagar una sobretasa de 10 centavos, o sea, con una estampilla de expreso, y eso implicaba que se le llevaban inmediatamente, o sea, que iba un cartero que en ese momento hacía y no esperaba hasta las horas de repartición, ¿no? Y ese era de 10 centavos, pero era solamente a nivel local, y que hasta donde yo sé solamente hubo en Lima, no sé si hubo en otras ciudades. En Callao también hubo, Lima y Callao, pero no he visto de ningún otro sitio dentro del Perú. Lo que es AERE, Henry nos dio una conferencia un sábado, me parece, un domingo, en donde habían bastantes cartas AERE de Perú, ¿no? Sí, el Acknowledge of Receipt, esa parte la cubrió Chuck, él tiene toda una parte de eso. Y yo justo tenía una pregunta al respecto, porque el AERE es es una marca postal, pero tienes un sobre ahí que mencionaste que era sobrecarga. ¿Cabría la posibilidad de que sea el matasello? ¿Se conocen de esas, digamos, nuevas con esa sobrecarga? Sabes que el AERE, hay estas 10, 15, 20 cartas que mostré, no hay muchas más, pero hay muchas estampillas puesto el AERE, es decir, le intentaban poner el AERE sobre los sellos para que estaban en la carta. En lo que respecta a esa carta en particular, lleva una estampilla que está catalogada en varios catálogos como emitida por el Correo Central con AERE originalmente, emitida para ser usada en ese tipo de carta. La verdad, no sé hasta qué punto llegó a usarse, no sé hasta qué punto fue especulación, pero es la única carta que he visto, no me pertenece, me parece que de Miguel de Naranjo, gentilmente me ayudó con la imagen, o de Luis Carlos, que ambos me ayudaron con imágenes, pero en teoría la emitieron para eso, para aplicar la correspondencia que pagaba el extra por el aviso de recepción en destino. Sí. En el caso de Perú, volviendo a esa analogía que empezó Guillermo haciendo con el caso de Metropolitano en Lima y en el Callao, las estampillas, habían estampillas ya reselladas con expreso, el diagonal y todo eso. Pero yo no tengo, pero he visto dos sobres, en el cual una estampilla normal de franqueo
le han puesto el matasello lineal en el sobre expreso. Entonces, por eso pensé que cabría la posibilidad de que ese aire era matasello y hubiera estado sobre la estampilla. Entonces, se dieron como los dos casos, ¿no? Correcto, en Ecuador igual, correcto. Hay muchas estampillas que tienen el aire puesto. Eso me parece más original y más genuino que el sello aquel emitido, que no le veo mucho sentido. Y otra curiosidad respecto a la última estampilla que pusiste, UH, me imagino que eso será última hora. Correcto, es última hora, ¿no? Sí, pero mencionaste que no fue usado así, ¿no? Sino fue usado, digamos, como porte de franqueo normal. La verdad no hay cómo, no hay a dónde deducir mucho, porque yo he visto solamente una libranza, y en la libranza está actuando como para pagar el porcentaje del envío, o sea, está al lado de otras estampillas normales, o sea, no es ningún último hora. Este sobre pequeño, un sobre de duelo, que fue franqueado de una ciudad a otra, y tiene esa estampilla. Pero yo pienso que si lleva el UH, debería llevar las estampillas normales, y aparte el UH, como un extra, como un servicio extra. Claro, y aquí en este caso está sola. Así que pienso que fue usada también como un franqueo ordinario, normal. No existe otra correspondencia con estos sellos, a pesar de que en nuevo existen por cientos, ¿no? Por miles. Es un sello muy común, pero sobre alguna correspondencia no, yo no he visto más que no sé, 20, 30 años. Pero esa también es una característica de nuestros países, ¿no? Estampillas que se ven en paquetería y todo eso. A veces anda, búscala en sobre, no la encuentran. Todas las lavaron. Así es, puede ser. Hay que investigar más, ¿no? Hay que ver más del UH. Así es. ¿Alguna otra pregunta, comentario por ahí? Yo tengo un comentario. Bueno, primero habla Diego. No, yo estoy solamente para felicitarle, que es una excelente conferencia, pero no tengo otro comentario. Sí, Diego, adelante. Hola, felicitaciones, Paul. Gracias. Un tema extenso, bien complicado. Más bien, más que una pregunta hacia ti, de lo que comentaron de la marca de contabilidad, del comentario que hizo Guillermo, les copié en el Zoom una carta desde Chile, y bajo esa teoría, la marca ahí no es 12, sino 24, supongo que es, no sé si es la distancia o el peso. Pero en el arribo en Nueva York, el cobro es de 39. No sé si tú le puedes compartir desde el Zoom, Paul, la imagen. No la tengo. ¿En qué parte? ¿En el chat? Estoy en el Zoom de mi oficina. Perdón, en el chat de mi oficina. En el WhatsApp. El sí. WhatsApp, sí. No, tengo apagado el celular, se me murió la batería. No sé si alguien puede compartir, por favor. Ah, WhatsApp web conectado. Acá lo comparto. Ah, bueno. Gracias, Kenny. Sí. Ya, ese no es 12, ese es 24. Ajá. Pero en Nueva York dice 39, entonces asumo que es 24, 10 de inbound fee y falta 5. Esos 5, ¿de qué se le está cobrando? Si alguien sabe. Si me permite, no, pero esto es, de acá abajo. Adelante, Guillermo. ¿De qué año es la carta? Es 70. ¿De qué año es la carta? Perdón. 870, ¿no? Este es el Notes. Sí, eso es el. Eso se pagó probablemente con billetes, ¿no? Más sí, que con billetes devaluados. En vez de pagarse con moneda. Y entonces había una conversión y que variaba mucho a veces de día a día. Y había que llevar tablas especiales para ver eso. Pero no estoy seguro en qué momento se usó el 39, ¿no? El 24 sí, es una marca de contaduría, pero esta de acá, el 39 total, al final, es en billete devaluado, pero no te puedo decir más. O sea, pensando que el inbound fee en ese caso era 10 centavos, si se pagó con billete devaluado es 15, que sería el equivalente a 10. Bueno, déjame mirarlo aquí, en el año 70, desde el febrero del 70, esta es a la inversa, ¿no? Pero es era 22, no es, perdón,
tendría que revisarla porque es esa es a la costa a Nueva York. Sí. No, era más para comentar si lo tenían a mano. O sea, interesante, no tenía yo conocimiento de este tema de la conversión, si se paga en billete y está devaluado, entonces probablemente el valor real es menor al que está ahí declarado. Sí, lo que pasa es que la tarifa que yo tengo acá era de 22 centavos por media onza, que no cuadra con el 24, o sea que debe haber una... Tendría que estudiar eso, ¿no? Okay. Ok, no, gracias más bien, Guillermo. Solo era para ver si lo tenían a mano de pronto en mente. Gracias. Y solamente para completar ahí, esta parte de acá abajo que no ves, acá dice US Notes, y eso es lo que te indica esto de los... Ah, que pagó con billete. Sí, esa es la matase. Gracias, esa información no sabía. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Otro comentario para Paul? Si quieres, te puedo complementar también algo que planteó Guillermo Llosa recién, que es muy importante, Paul, que es el tema de esas piezas que tienen la marca la T con 1.70, que tú lo consideraste como una multa, y en realidad no son efectivamente una multa, esta es la marca que se usó justamente. Esa pieza debe ser de 1876 hasta 1878, que era lo que había el convenio entre Francia y Gran Bretaña. Como aparentemente me da la impresión que se tenía una marca en décimos en el frente, es decir, por tanto el destino era Francia, fue transportada por el correo británico, y entonces lo que hace es que Francia está reconociendo que le tiene que pagar un franco 70 a los británicos por haber llevado la correspondencia, y el resto del porte se paga internamente en el recorrido terrestre en Francia, y es el que pagó el destinatario, que parece que eran 23 décimos. Es decir, y esto, yo en alguna conferencia, cuando partí con el tema de la UPU, mencioné ese hecho, y creo que todavía hay confusión. No siempre la T es señal de multa. En ciertos casos particulares como este, el del T190, T170, después hay T110 también, eran lo que estaba señalando es el reflejo que hay una deuda pendiente entre Gran Bretaña y Francia. Es decir, hay efectivamente la necesidad de conciliar una cifra, pero no está diciendo de que la carta estaba multada por falta de franqueo. ¿Ah? Eso es lo que quería comentar. Muy bien. Listo. Si no hay ningún comentario adicional. Con eso, Paul, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, colegas. Siempre buena conferencia, interesante. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Paul. Creo que hemos aprendido muchísimo de la filatelia ecuatoriana. Cualquier cantidad de cosas, todos los temas. Perfecto. Y el día de mañana...